que a esta hora de la noche fuéramos con Capricornio. ¿Por qué transar es su palabra clave para 2018? ¿Dónde tendrá que transar Capricornio? Mira, los capricornianos van a estar llenos de muchas oportunidades este año. Oportunidades para hacer negocios, oportunidades para salir de un problema, oportunidades para conocer a la persona correcta, oportunidades para tomar la decisión adecuada. O sea, y dentro de esas opciones que empiezan a aparecer, te va a tocar interactuar con mucha gente. Y para que esa oportunidad finalmente, o esa opción que aparece, se pueda realizar satisfactoriamente, tenemos que ponernos de acuerdo con los demás. No es un año en el que Capricornio hace los logros solo. Esto no es un lobo solitario. Es una persona que le va a tocar, le guste o no, porque los capricornianos de repente como que se abstraen de todo, son medios introvertidos. Le va a tocar interactuar casi todo el año con mucha gente alrededor. Entonces, para lograr su meta o sus metas, tiene que ponerse de acuerdo. En algunos minutos puede plantear lo que quiere y en otros minutos tiene que ceder. Y para eso tiene que transar. Y Capricornio, por lo general, tiende a ser muy mandón, muy determinado. Porque además es muy eficiente en observar una situación y tomar decisiones. Al ser un signo de tierra, es estructurado. Le gusta el orden, le gusta el equilibrio y sobre todo le gusta mucho la tranquilidad y la lealtad. Valora al 100% la lealtad, porque eso conlleva a fidelidad, a equilibrio, a certeza. Y este año tiene que sentarse y hablar y ponerse de acuerdo y eso le revienta. Cuando es obviamente muy seguido y esto va a ser casi todo el año. Ahora, ¿qué es lo positivo? Que va a lograr tener una enorme cantidad de gente que se las va a jugar por ellos o por ellas. Es decir, por ejemplo, en el trabajo van a ser equipos súper buenos. Gente que tú sabes que te valoran. Personas en las cuales tú puedes confiar al 100%. Por ende, puedes delegar. Exacto. Y tú sabes que además lo que se está haciendo a tu alrededor está funcionando correctamente. Y eso genera también buenos resultados económicos. Cuando hablamos de transar, hablamos también, Capricornio le gusta gastar, no puede gastar este año. De repente Capricornio ve algo y es caro, especialmente más las mujeres que los hombres, a pesar de que los hombres compran, pero no, uno no sabe tanto, uno lo nota más en la mujer. Entonces, esa es peor, ¿eh? Se lo compra igual. La compra silenciosa, exacto, secreto. Exacto, exacto. Y gastan harto. Entonces, lo que tienen que hacer este año es ser ordenados. O sea, decir, por ejemplo, ya tengo esta cantidad de plata, ¿cuánto puedo yo gastar? ¿Hasta dónde puedo yo llegar? ¿Sí? Pero lo ideal es que este año lo que haga Capricornio es que invierta en él mismo o en ella misma. Estudien, aprendan algo diferente, desarróllense. Más que llegar y gastar porque es plata botada. Claro, te pusiste una cuestión un par de veces, pero ahí quedó. Pero cuando tú le ingresas algo a tu mente, a tu organismo, voy a hacer un tratamiento médico, voy a estudiar, tu vida mejora. Y eso es lo que tiene que hacer Capricornio. No ser tan mediático por ahora, sino que pensar un poco más a largo plazo. Ahora, el resultado es 100% positivo. Va a tener un buen año. Va a ser muy difícil que se equivoque. Tendría que actuar de forma atarantada y es raro encontrar. Tendría que estar muy enojado. Cuando se enojan, mejor escapar. Yo diría que un capricorniano enojado, sí, te va a decir 3 o 4 cosas o te va a mirar y tú vas a saber que viene negra la noche. Te pone la lápida al tiro. Sí, no, y cuando Capricornio termina con algo o da por sentado que algo se acabó, es para siempre. ¿En serio? Sí. Ah, no, son del remember, de esa terminal antigua. Si tú los traicionas, si tú fallas, tiene que ser mucho, mucho, mucho lo que esté en juego para que el Capricornio o la Capricornio den una oportunidad. Sí. Mira. Sí, porque ellos son leales. Es muy raro encontrarte con un Capricornio que no lo sea. Muy raro. Interesante, porque con todas estas características, ¿cómo se ve afectado en lo emocional, en lo, de plano, en las relaciones de pareja Capricornio para este año? Fíjate que Capricornio va a estar todo el tiempo conversando con su pareja. ¿Qué te parece esto? ¿Qué te parece esto otro? Invertimos, gastamos, nos organizamos. Entonces, es como la relación ideal.
porque nos ponemos de acuerdo, claro, nos queremos harto y tenemos un espacio libre, tranquilo, relajado para amarnos, porque nos estamos llevando bien y eso hace que fluyamos. Y Capricornio es un signo tremendamente pasional, increíble. Las mujeres son más pasionales incluso que los hombres. Son pasionales, son enamoradas, son sensuales, son dulces y son posesivas y celosas. El hombre Capricornio es un poco más objetivo, un poco más práctico, quizás también celoso, pero él da más por hecho que ella está ahí. Ella no, ella siempre está preocupada de él, dónde anda, qué es lo que está haciendo, de cuándo, dónde. Nunca hay que mirar en menos o menospreciar a una mujer capricorniana. ¿Por? Porque te pueden saber la vida en cualquier minuto. No son de las que revisan, pero son de las que encuentran algo que no está claro, algo que falló, algo que no me parece bien, y ellas lo encuentran. O sea, qué peligroso, ¿eh? Pues o sea, te digo, esa mujer Capricornio no tiene para qué estar espiando el WhatsApp a la pareja. No, es como que la información le llega, exacto, y puedes tener a una mujer súper leal o a un hombre súper estructurado a tu lado y que además te sea leal. Es un muy buen signo, pero de repente son un poco cerrados. No fluyen tan rápido, van lento. Es un signo pausado, paulatino, estructurado. No es de llegar y empujar, porque la tierra es lenta. Claro. Los signos de fuego son más intensos, ¿cachai? Pero aún así, el año es estable y es tremendamente positivo. Yo diría que se van a sentir bien, lo van a pasar bien, pueden transar, comunicarse, llevarse sin ningún problema con las personas que tienen alrededor y además con las decisiones que vayan tomando, ellos a su vez pueden ir alejando las dificultades, que eso va a ser lo que más les va a agradar. Brevemente, y la otra cara de la moneda, ¿qué pasa si Capricornio no es capaz de transar en 2018? Es que es difícil, Franciani, muy difícil. ¿En qué sentido? Es difícil que no transen, porque la verdad es que no tienen otra salida, así es el tema. O sea, me guste o no, me adapto y me adapto con la mejor cara. O sea, no hay opción. No pueden, porque si no hay silencio, vacío. Y Capricornio no sobrevive a eso. No sobrevive. Les va mal, se angustian, se deprimen y no les gusta. Tú nunca vas a ver a un capricorniano derrotado. 5, 10 minutos, un par de días y después la persona más espectacular que se te puede haber aparecido por delante. Arriba de nuevo.